Hola a todos y a todas. Esta semana les voy a hablar de cómo celebrar el Día del Padre con niños o niñas que han perdido a su papá. Celebrar el Día del Padre puede ser un desafío en esta situación, pero también una oportunidad para honrar la memoria de su padre y ofrecerles apoyo. Algunas ideas y sugerencias sobre cómo abordar este día de manera sensible y significativa. Crear un espacio para la expresión emocional. Hablar abiertamente. Anima a los niños a hablar sobre sus sentimientos y recuerdos. Escuchar y validar sus emociones es crucial. Escribir cartas o dibujar. Proporciona papel, lápices para que los niños puedan escribir una carta o hacer un dibujo para su papá. Esta actividad puede ayudarles a expresar sus pensamientos y sentimientos. Honrar la memoria del padre. Crea un álbum de recuerdos. Reúnan fotos, cartas y haz un álbum con los niños. Participa en la creación de este con el niño, añadiendo sus propios recuerdos y decoraciones. Realiza un pequeño ritual para honrar la memoria del padre, como encender una vela o decir una oración, que puede ser un acto simbólico reconfortante. Planten juntos un árbol o una planta en memoria del padre. Cuidar de la planta puede ser una forma continua de recordar y honrar su vida. Hacer una actividad que le gustaba a papá. Realicen juntos una actividad este Día del Padre, como jugar algún deporte, cocinar su plato favorito o ver alguna película que le gustaba. Y si hay un lugar que era especial para el papá, planifiquen una visita. Reunirse con familiares, pasar el día con abuelos, tíos, tías y otros familiares puede proporcionar una sensación de comunidad y apoyo. Compartir historias y recuerdos, animar a los familiares a compartir los recuerdos de papá puede ser una forma bonita de mantener viva su memoria y enseñar a los niños más sobre él. Consulta con un terapeuta si el duelo es muy reciente o intenso y considera la ayuda de un terapeuta especializado en duelo. Tiempo de calidad, asegurarse que los niños sientan amor, apoyo a lo largo del día. Pasar el tiempo de calidad juntos puede ayudar a llenar el vacío emocional. Y crear nuevas tradiciones. Inventen una nueva tradición para celebrar el Día del Padre de una manera que sea significativa para los niños. Podría ser cualquier cosa, desde una caminata anual en la naturaleza hasta hacer una comida especial juntos. Celebrar el Día del Padre después de una pérdida es una oportunidad para honrar la memoria del padre y proporcionar a los niños un espacio para expresar sus emociones y recordar los momentos felices. La clave es ser sensible a sus necesidades emocionales y ofrecer actividades y rituales que les ayuden a sentir conexión y consuelo.